Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro hermoso, es un libro que nos llena de esperanza, es un libro que nos llena de bendición. Lo estamos viendo en un punto de vista diferente. Yo les había dicho que estamos estudiando precisamente porque en estos tiempos hay muchas malas interpretaciones. Hay personas que en TikTok, en Facebook están hablando y diciendo cosas que no son bíblicas, y yo quiero que nuestra iglesia en estos tiempos pues sea una iglesia que de verdad entienda el mensaje de Dios para este mundo y para nosotros primeramente, ¿vale? Entonces vámonos a Apocalipsis 1 del 12 al 20. Apocalipsis 1 del 12 al 20. Ya vimos la presentación de este libro. Dice la palabra de Dios que todo el que lee el libro y todo el que lo escucha, Dios lo bendice. Así que yo estoy siendo bendecido al enseñar. Espero que usted esté siendo bendecido al escuchar, ¿vale? La semana pasada aprendimos también, hermano, cómo podemos actuar en medio del dolor, en medio de las dificultades. Tenemos compañeros de sufrimiento. Aprendimos que el sufrimiento nos ayuda a corregirnos, ¿se acuerda? Si algo estamos haciendo mal y por eso estamos sufriendo, entonces Dios quiere corregirnos. También el sufrimiento nos sirve para aprender. Algo Dios quiere enseñarnos en medio del sufrimiento. Y también dijimos que el sufrimiento nos sirve para identificarnos con otros. Si has pasado ansiedad, depresión, escasez económica, enfermedad, eso te capacita para enfrentarte o para poder identificarte. Gracias, hermana. Chulada la hermana Toñita, gracias. Ay, eso era lo que necesitaba mi gargantita. Bien, entonces hoy continuamos con esta parte del sufrimiento. Juan estaba en Patmos, yo me imagino, dice aquí que estaba el día del Señor, estaba adorando, y de repente él se sienta en la orilla del mar, de la playa, y comienza a ver hacia Asia, hacia la provincia de Asia, y él anhelaba, él deseaba, híjole, me encantaría estar con mis hermanos adorando, pero pues bueno, no puedo estar con ellos porque estoy aquí exiliado. Pero Juan sí dice: yo soy su compañero de sufrimiento, yo soy su compañero de paciente perseverancia. No solamente Juan estaba sufriendo, o sea, él entendía que todos sufrimos. Si una persona te acompaña, ora por ti, te aconseja, no significa que esa persona no tiene problemas, significa que a pesar de sus problemas, esa persona se da un tiempo para atenderte, para ministrarte y para orar por ti. Bueno, este es el contexto de lo que estamos, de lo que vamos a aprender hoy, porque estábamos hablando del sufrimiento, estábamos hablando de Juan como compañero de sufrimiento, y en este contexto Juan nos va a hablar a partir del versículo 12, que vamos a continuar hoy nuestra lectura a partir del versículo 12, Apocalipsis 1:12. Ahí está. ¿Y se acuerda de esa canción que cantamos hace rato? Tu rostro resplandece, tus ojos de fuego. ¿Sí la escuchó? Vale, pues bueno, esa canción es mía. Todavía no la sacamos al público, pero ya usted ya se la sabe, porque usted tiene privilegios, ¿verdad? Por ser parte de esta iglesia, de escuchar antes que todos canciones que nosotros estamos haciendo, ¿vale? Pues esta canción fue inspirada en este texto, ¿vale? Yo le voy a la lectura. Dice: cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, porque te acordarás que estaba sufriendo Juan, y de repente el Señor le habla, le dice: ¿sabes qué? Escribe lo que te voy a decir. Y cuando se dio vuelta para ver quién le hablaba, dice que vio siete candeleros de oro. Acuérdese que Apocalipsis está lleno de simbolismos. Estos candeleros son la iglesia. El siete es el número de lo completo, de lo pleno. Dios creó el mundo en siete días, y al final de la creación, ¿qué dijo? La creación es buena, era agradable, estaba completa, ¿vale? Ver siete candeleros de oro nos habla de la iglesia como luz,
la iglesia como testimonio, la iglesia adorando. 7, Dios quiere perfeccionarla, Dios quiere acompletarla, Dios quiere hacer su obra perfecta en la iglesia. Y de pie en medio de los candelabros había uno, alguien semejante al Hijo del Hombre. Bájale un poquitito el volumen, amigo. Había alguien semejante al Hijo del Hombre. Entonces, en medio de la iglesia, ¿quién está? Jesús. ¿Sale? En medio de la iglesia está Jesús. Por eso cantamos: el centro de tu iglesia, sé Jesús. ¿Vale? Cuando la iglesia da testimonio, cuando la iglesia adora, en el centro está Jesús. Y hoy, de verdad que el Señor cumple su palabra. ¿Sí sentiste la presencia de Dios hace rato? ¿No? Hasta yo me quedé ya, ¿qué hago? No sé qué hacer. La presencia de Dios está aquí, nos quedamos como callados, como ver qué hacemos, ¿no? Porque Él estaba en medio de aquí, Él está en medio de nosotros, Él está en el centro de la adoración de la iglesia. Es como cuando te llegas con una persona súper mega importante y no sabes qué hacer, ¿no? No sabes si darle la mano, si nada más saludarlo, ¿no? Y Señor, estás aquí, ¿qué hago? ¿Qué debo de hacer? ¿No? Solamente te adoramos, Señor. ¿Qué más podemos hacer? Vestía una túnica larga con una banda de oro cruzada en el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve. Ahora, fíjate que está describiendo a Jesús, ¿vale? Porque a veces vemos imágenes de Dios sentado en el trono y con el cabello blanco, pero aquí está describiendo a quién. A Jesús, porque el que está sentado en medio de la iglesia o el que se está paseando en medio de la iglesia es uno semejante a Hijo de Hombre. ¿Te acuerdas que esa es la palabra que Jesús usa? Es necesario que el Hijo del Hombre, ¿verdad?, padezca. Entonces Jesús está en el centro, su descripción, ¿verdad? Blancos, cabello blanco como la nieve, los ojos eran como llamas de fuego, los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno. Y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo que salía de su boca. Y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo para siempre y siempre. ¿Ves cómo está hablando de Jesús? Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Este es el significado del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros de oro son las iglesias. Vamos ahora, Señor, guíanos en esta mañana, danos sabiduría. Señor, usa este vaso de barro, este instrumento limitado, para hablar tu poderosa y eterna palabra. Señor, yo te ruego que este mensaje llegue al corazón de todos tus hijos, Señor, que permee, que penetre a lo más profundo de nuestros corazones y que tú nos permitas, Señor, que tú nos permitas crecer, aprender y recibir de ti lo que tienes preparado para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Nos vamos a ir rapidísimo porque tengo 7 puntos para predicarte. Siempre predico 2 o 3, hoy hay 7. La semana pasada aprendimos, ya dijimos, ¿verdad?, sobre el sufrimiento, ¿verdad? Pero hoy Dios quiere darnos 7 virtudes. 7 virtudes que tenemos como iglesia, 7 virtudes que una persona tiene cuando Jesús es el centro de su vida. Si Jesús está en el centro, entonces Él comparte estas virtudes con nosotros. La primer virtud, la adoración, ¿vale? La adoración no tiene que ver con luces, amados hermanos. ¿Hoy vieron luces aquí? No, ¿verdad? Humito, ¿no? Músicos prodigiosos, ¿no, va? Yo me equivoqué, se me salía acá la flema, no me dejaba, quería cantar y no es cuestión de un sonido profesional, no es cuestión de buenas bancas o de una mega pantalla que esté atrás de nosotros. Eso es bueno, si lo pueden tener o si hay una iglesia que lo tenga, pues qué padre, ¿no? Pero eso no es adoración.
Adoración no es ir a un concierto y brincar, ¿no? Ayer yo estaba escuchando un concierto donde el cantante decía: el que no brinque y que no salte no conoce a Cristo, el que no brinque y que no salte no conoce. ¿Y qué pasó? Pues todos los jóvenes estaban brincando, ¿no? Y yo dije, pues está chido, qué bueno que se diviertan, qué bueno que pasen un buen rato, ¿no? Que estén compartiendo un buen tiempo entre jóvenes. Pero eso no es adoración, eso no es adoración. Adoración no es cuando un cantante te dice: ¿cuántos adoradores hay aquí? Todos, ¿no? Y todos, soy un adorador, brother, ¿no? O sea, no, no tiene que ver, es parte de, cuando tú cantas, es parte de la adoración. Cuando nosotros entonamos cantos, cuando nosotros ministramos a la iglesia, es parte de la adoración, hermano. La adoración es dar testimonio a otros de Jesús. ¿De qué sirve saltar y sudar en la alabanza, que es bueno? Yo no digo que no. O llorar y quedarnos afónicos mientras cantamos, si nuestra vida al salir de este lugar es igual. La adoración, mi mayor adoración, no la doy en este lugar, que es muy padre, es muy chido que lo hagamos, porque hoy experimentamos la presencia de Dios. La mayor adoración la doy en mi casa. ¿Cómo me comporto? ¿Qué es lo que ven mis hijos? ¿Qué es lo que ven la gente que me rodea? ¿Qué es lo que ven mis vecinos? La descripción que Juan nos da sobre Jesús es una descripción de un sacerdote. ¿Sí lo viste? Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él se ofreció una vez y para siempre por nosotros, para que pudiéramos tener perdón de pecados. Ahora somos perdonados, hermano, pero también somos retados a seguir a Jesús. Anteriormente aprendimos que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Nunca, no olvides estos conceptos. Ser rey es servir y ser sacerdote es adorar. Adorar. ¿Cuántos reyes y sacerdotes hay aquí? Pero no sabes lo que es ser rey y sacerdote. Reinamos cuando servimos y ejercemos nuestro sacerdocio cuando ¿qué? Adoramos. Ahí está. Por eso la vestimenta de Jesús es la de un sacerdote. Una túnica blanca, que significa victoria, y una banda de oro, sacerdocio real. Él es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Ejercemos nuestro servicio cuando adoramos, es decir, cuando damos testimonio. Dar testimonio en medio del sufrimiento es adoración. Dar testimonio en medio del sufrimiento es adoración. Cuando una persona sufre y se da a conocer su verdadero yo, en México tenemos una frase: ya enseñó el cobre. Puede ser que una persona aparente ciertas cosas, ser de cierta manera, pero cuando viene una dificultad, cuando viene el sufrimiento, lo que hace es que la persona enseña el cobre, ¿no? Podemos ver lo que hay debajo del hulito, que podemos ver su corazón. Cuando sufrimos, surge nuestro verdadero yo, amigos, hermanos. Si lo que surge no es adoración, si cuando tú sufres, cuando pasas un momento difícil, lo que surge de tu corazón no es adoración, Jesús nos hace una invitación: deja que Él sea el centro de tu vida. Y a lo mejor yo puedo preguntarte: ¿para cuántos Dios o Jesús es el centro de sus vidas? Y todo el mundo, o por lo menos el 90% de la iglesia, me va a decir amén, ¿no? Y si te corren del trabajo hoy, ¿verdad? Porque el centro no es Jesús, el centro es mi chamba, ¿no? Y si hoy fuiste a cobrar y no te pagaron, ¿no? Andamos de malas todo el día, pateamos al perro, le decimos de cosas a la esposa porque no te pagaron el sueldo, porque no tienes dinero. Los momentos de sufrimiento nos ayudan a darnos cuenta de quién o qué de verdad es el centro de nuestra vida, porque lo que hace Dios es tambalear esa parte de tu vida. Si de verdad Jesús es el centro, lo que hace una persona que conoce a Jesús es adorar. ¿Te acuerdas lo que vimos la semana pasada? ¿Qué hizo Pablo y Silas en la cárcel? Adoraron, oraron y empezaron a cantar el himno y toda la cárcel se estremeció.
¿Qué sucede cuando pasas momentos difíciles? ¿Qué sucede cuando el doctor te dice, híjole, los resultados de este examen médico no me gustan, ¿no? Y empezamos de ansiosos, lo digo por mí, ¿verdad? Empezamos de ansiosos, empezamos a, híjole, no, Señor, ¿pero por qué permites esto? ¿Pero por qué? ¿Cuál es nuestra reacción? Cristo quiere ser el centro de nuestra vida. Cuando sufrimos, no es que Dios quiera saber lo que hay en tu corazón, porque hay personas que dicen, ah, es que lo que Dios quiere es saber lo que hay en tu corazón. ¿Tú crees que Dios no sabe lo que hay en nuestros corazones? Por supuesto que Él lo sabe. Lo que Dios quiere es que tú sepas lo que hay en tu corazón, porque somos tan buenos mentirosos que hasta nosotros nos engañamos, ¿no? Creemos que somos buenos cristianos, creemos que somos hombres y mujeres de fe, creemos que Jesús es el centro de nuestra vida, pero cuando viene un momento de dificultad, un momento de prueba, enseñamos el cobre, ¿no? ¿Qué es lo primero que sucede en tu vida cuando sufres? ¿Adoras? Si Jesús es el centro de tu vida, entonces sí, surge adoración. Yo me acuerdo una vez le pregunté al hermano Garrett, le dijeron, hermano Garrett, ¿tiene usted cáncer? Y yo le dije, ¿y qué hizo usted? Me puse a orar, Gerardo, y le dije al Señor, si tú estás listo, yo estoy listo. Y dije, ay, no juegues, a mí me encantaría ser como usted. Le dije, a mí me encantaría un día ser como usted. Me dice, lo serás, Gerardo, el Señor te va a formar. El día que recibas una mala noticia, el día que tengas que enfrentar una dificultad, si Jesús es el centro de tu vida, tu reacción va a ser adoración. Yo no sé, Señor, yo no sé lo que va a pasar, pero estoy dispuesto. Bien, número uno, si Jesús es el centro y yo estoy sufriendo, mis resultados van a ser adoración. Dice, número dos, lo segundo que Dios nos da cuando, o Jesús nos da cuando Él es el centro, es sabiduría. Y qué bueno, hay algunos que están apuntando, apúntele. Porque estos siete principios son siete principios que yo debo de vigilar cuando estoy en un momento de tensión, en un momento de dificultad. Hace yo rato yo hablaba con una hermana, oraba por ella y le dije, oye, la palabra que hoy Dios tiene, apúntala, guárdala en tu corazón, ¿verdad? Lo primero que debes de hacer es empezar a adorar, Señor, yo estoy en tus manos, voy a entrar en este proceso, te voy a dar la gloria, adoración. Número dos, lo que el Señor nos da, lo que Jesús nos da cuando Él está en el centro es sabiduría. Sabiduría, el cabello blanco es símbolo de sabiduría. No es que Dios sea un viejito, no es que ay, ahí está el anciano de días, ¿no? No, lo que la Biblia dice cuando dice que el cabello del Señor Jesús es blanco, está diciendo que en Él radica la sabiduría. Cuando Jesús es el centro de nuestras vidas, podemos encontrar sabiduría en medio del dolor. La palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, Proverbios 1:7, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Al enfrentar el sufrimiento, hermanos, siempre debemos tener presente el temor a Dios. ¿Qué es ser sabio? El temor a Dios. Cuando pasamos momentos de dificultad, hermano, ¿cómo actúas? Ahora, la pregunta sería, ¿cómo actuaría Jesús? ¿Qué es lo que haría Dios? A nadie le gusta sufrir, hermano. Cuando sufrimos, somos tentados a buscar soluciones rápidas que nos alivien el dolor, ¿no? Tantito te duele una muela y andas buscando qué tomarte para que se te quite el dolor. Algún problema de volada para salir del dolor. Hermano, cuando nosotros no tomamos en cuenta la sabiduría, cuando nosotros no tomamos en cuenta el temor de Dios, nosotros somos tentados a hacer cosas necias. ¿Y a qué me refiero? Si una persona, Jesús no es el centro y tiene un problema, no va a actuar con sabiduría. ¿Sabes lo primero que va a hacer para aliviar el dolor? Usted lo sabe re bien, ¿no? Echarse unas cheves, ¿para qué? Para olvidar el dolor.
Algunos más cañones usan la droga. Otros el desquite. Esto no se va a quedar así. Me está hiriendo, pues yo lo voy a hacer que le duela, ¿no? Hay personas que van, golpean a otras personas. No sé si tuviste esa noticia de los papás que fueron y agredieron a la mamá del niño, ¿verdad? Porque supuestamente a la maestra de un niño, ¿no? Porque supuestamente la maestra había maltratado al niño y llegaron los papás y la mamá le estaba unos golpes en lo que el papá veía, ¿no? ¿Eso es sabiduría? No. Por eso en Jesús está la sabiduría. Yo tengo que actuar con temor de Dios. Sí, podemos buscar justicia, para eso están las autoridades, pero yo tengo que actuar con sabiduría en el temor de Dios. Cuando estamos sufriendo, hermano, tenemos que cuidar lo que decimos, lo que hablamos. Mi sufrimiento no es justificación para dañar a otros. Porque hay gente que piensa que porque está sufriendo puede decir perros y gatos contra los de su alrededor. No, hermano, tenemos que tener cuidado en nuestra boca. Nuestra familia no tiene la culpa. Pastor, es que nadie me entiende. Tranquilo, tranquilo, no tienes por qué desquitarte con nadie, ¿eh? Me capta. Si estás enojado, en lugar de decir groserías, mentar mamás, y cállate, sé sabio, sé sabia. Tu hijo te hizo enojar, sí, aguántate, sé sabio. Pídele que sabiduría a Dios. Y sabiduría es temor a Dios. ¿A Dios le agrada que le mientes la mamá a tus hijos? ¿A Dios le agrada que mandes bien lejos a tu esposo? Eso es sabiduría. Sabiduría no es una cosa, sabiduría, otra cosa, inteligencia. Inteligencia es el que sabe mucho de matemáticas. Porque hay gente que es muy inteligente, pero no tiene sabiduría. ¿Conoces gente así? Que sabe un buen, que sabe de memoria, pero está bien menso, bien mensa, ¿no? Porque ya no sé cuántas cosas hizo con su matrimonio, con sus hijos. Una cosa es inteligencia, otra cosa es sabiduría. La sabiduría radica en el temor a Dios. Y si yo estoy sufriendo y Jesús es el centro de mi vida, yo puedo encontrar en él ¿qué? Sabiduría. Las canas simbolizan sabiduría. ¿Cómo vas a actuar? Santiago 1.5 dice: si necesitan sabiduría, pídanselo a nuestro Dios generoso y Él se las dará. No lo reprenderá por pedirle. Hermano, no está mal pedir sabiduría. Señor, dame sabiduría, porque es que mi esposo, mira, ya está acá. Ya. Está a una de derramar. Dame sabiduría, Señor. Dame sabiduría. Tu hijo hizo algo que te hizo enojar así bien tremendamente y tú quieres desquitar toda tu furia y tu ira dándoles unas nalgadotas y al rato nos arrepentimos, ¿no? Sabiduría. Si Jesús es el centro de mi vida, entonces yo tengo, en primer lugar, adoro. En segundo lugar, ¿qué? Pido sabiduría. ¿Cómo voy a actuar, Señor? Número 3, nos estamos yendo rápido. Discernimiento. Discernimiento. Los ojos de fuego, sus ojos de fuego son, significa, hermano, discernimiento. Jesús conoce los corazones de toda la gente. Dios conoce los pensamientos de las personas. En tiempos de dolor, hermano, en tiempos de dificultad, debemos buscar discernimiento en nuestro Señor Jesús. Hay personas que van a acercarse a nosotros con el propósito de ayudar, ponlo entre comillas, pero lo único que buscan es sacar provecho de la situación. Necesitamos discernimiento. Abusada, ¿no? Porque cuando tu esposo más te maltrata, es que me hirió mi esposo, pastor. Sabes que en ese momento el diablo va a mandar a William Levy a decirte: tú estás bien hermosa, no tienes por qué sufrir, ¿verdad? Y tú dices: ay, es que este sí me quiere, no como mi marido. Discernimiento, chica. Discernimiento.
¿Verdad, jóvenes, adolescentes, chicas? Tengo problemas en mi casa, mi papá, mi mamá se está peleando, etcétera. Me siento bien mal. Y en eso va a llegar el galán a sacarte de tus problemas. No te preocupes, yo te amo. Si tú estás conmigo, ya vas a dejar de sufrir, yo te lo prometo. Y nos enganchamos con esas personas. Y después resulta que el problema es mayor, porque no solamente hay problemas en la casa, sino que ahora ya este mequetrefe ya me embarazó y ya me dejó sola con el hijo y ya me dejó sola y no puedo mantener el hijo y tengo problemas en casa. Hicimos el problema más grande. Es que me dijo que me amaba, lo único que hice fue entregarme a él, destruí mi matrimonio y ahora no tengo matrimonio y este cuate ya se fue porque nada más obtuvo lo que quiso. Discernimiento. Necesitamos discernimiento. No solamente de las chicas, también de los varones, ¿eh? Chicos, abusados. La semana pasada estaba escuchando la noticia de unas chicas que se dedicaban a extorsionar hombres. Y las chavas estaban guapas, ¿sabes qué es lo que hacían? Llegaban y, oh, estás bien guapo. Yo sí te quiero, no como en tu casa. Yo sí te voy a hacer los frijoles, no como aquella, ¿no? Los embaucaban y después los extorsionaban. Le voy a decir a tu esposa que estuviste conmigo, tienes que darme dinero, vamos a ir al banco y me vas a dar, porque si no todo el mundo va a saber, tengo fotos, tengo no sé qué, Discernimiento. Esto que estoy haciendo, o esta persona viene con el propósito de ayudarme o de destruirme. Ojos de fuego. Dios conoce los corazones. Dios sabe lo que hay en el corazón de la gente, hermano. Cuando estamos sufriendo va a haber gente que nos va a venir a ofrecer soluciones rápidas, pero necesitamos ¿qué? Discernimiento. Discernimiento. ¿Qué hay en el corazón de esta persona? ¿De verdad quiere ayudarme? ¿O quiere aprovecharse de mí? ¿O quiere aprovecharse de mi situación? También necesitamos discernimiento para saber si una oportunidad viene de Dios o no. No tengo trabajo. Y de repente alguien llega y se me acerca y, estás pobre porque quieres, rey. Vámonos acá, tú nada más nos echas agua y nosotros le sacamos el estéreo al coche y te damos 100 varos, ¿no? Y hay mucha gente que por la necesidad va y lo hace. Necesitamos discernimiento. No, no todas las oportunidades que se nos dan en el momento vienen de Dios, amigos, hermanos. Paz, ¿qué cree? ¿Se acuerda que estábamos orando por un trabajo? Claro que sí, mi hermano. Pues ¿qué cree? Que ya Dios me lo dio, gloria a Dios, pero voy a tener que trabajar los domingos, ya no voy a venir. Ups, brother, necesitas discernimiento. Algo que te aleja de Dios no viene de Él. Algo que te incita a alejarte de Dios no puede venir de Él. Dios puede ver mucho más allá. Es decía Leo, no, más allá de lo evidente, ¿no? Quiero ver más allá de lo evidente, le decía Leo, no, a la espada. Pero tú le puedes decir a Dios, Señor, quiero ver más allá de lo evidente, más allá de lo que se puede ver. Esta persona viene con buenas intenciones, se está acercando para ayudarnos, ¿de verdad? Necesitamos discernimiento, por eso Jesús tiene ojos de fuego. Él sabe lo que hay en nuestros corazones, Él sabe lo que hay en nuestros pensamientos. Número 4. ¿Van conmigo o voy muy rápido? Si Jesús es el centro, yo adoro. Si Jesús es el centro, ¿verdad? Yo tengo sabiduría en Él. Si Jesús es el centro de mi vida, entonces yo también tengo sabiduría, ¿vale? Número 4, autoridad. Y esta, aquí me voy a tardar un poquito más, porque en esta, híjole, hermanos, ¿cómo batallamos? Los pies de bronce simbolizan autoridad. En Daniel, dice la palabra de Dios que Daniel vio una visión de una estatua, ¿se acuerda? Donde la cara era de oro, el cuerpo era de otra cosa y los pies eran ¿de qué? De barro, eran de barro, porque eso significaba gobiernos humanos. Iba a venir una piedra que iba a destruir, o sea, esos gobiernos humanos iban a caer, que es lo que sucedió. Babilonia cayó, Roma cayó, todos esos, Asiria cayó, ¿vale? Cuando la palabra de Dios dice que Jesús tiene los pies de bronce,
significa que Él es autoridad, que su reino no tiene fin. ¿Quién puede en contra de Dios, hermano? Nadie. ¿Tú sabías que el diablo está vencido? ¿Sí sabías o no sabías? Entonces, ¿por qué andas chillando? Ay, pastor, el diablo, es que el diablo, no. Si tú le das lugar al diablo, por eso la Biblia dice, no le den, ¿qué? Lugar al diablo, porque si tú le das lugar al diablo, pues se te mete hasta la cocina, ¿eh? Le abres una, en la mañana hablábamos con los líderes, le abres una puertecita chiquita, dice la palabra de Dios que una mosca hace heder el perfume, ¿verdad? Una cosita pequeñita, tú ábrele la puerta y se te va a meter hasta la cocina. El diablo ya está vencido. Si tú eres creyente, hijo de Dios, hermano, no tienes por qué tenerle miedo al diablo, porque caminamos bajo la autoridad de nuestro Dios, bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Su reino no va a tener fin jamás, hermanos. En tiempos de sufrimiento debemos de caminar siempre bajo autoridad. Si estás pasando un momento de dificultad, hermano, y Jesús es el centro de tu vida, debemos de caminar siempre bajo autoridad. Esto es algo, hermano, que lamentablemente en nuestras iglesias bautistas batallamos un chorro. Algo que me gusta de las iglesias pentecostales o carismáticas es que ellos tienen muchísimo respeto ¿por quién? Por su apóstol, por su pastor, ¿no? De tal manera que casi casi rayan en adoración, ¿no? Eso yo creo que ya no está bien. Pero en nuestras iglesias bautistas, como hablamos, ¿verdad?, de igualdad, el pastor es igual a todos nosotros, todos tenemos la misma necesidad, pensamos que no tenemos por qué respetar a la autoridad, pensamos que no tenemos por qué respetar al liderazgo, hermano. Cuando estamos sufriendo, hermano, necesitamos caminar bajo autoridad. Lo más necio que podemos hacer cuando estamos sufriendo es ser rebeldes. La rebeldía nos aparta de la autoridad de Dios. De verdad, hermano. Si tú estás en sujeción, si tú estás bajo autoridad, Dios nos protege. Y más adelante lo vamos a ver, las estrellas, ¿en dónde están? En la mano derecha de Dios. La iglesia, tu vida, mi vida, está en las manos de Dios. Pero, hermano, los pies simbolizan autoridad. Nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que someternos a las autoridades también que Dios nos ha dado en esta iglesia. En valor somos iguales, hermano. Yo no valgo más que tú, ni estoy más cerca que de Dios que tú, pero Dios nos ha puesto como autoridad en el sentido, hermano, de que yo puedo llamar la atención, yo puedo exhortar, yo puedo decirte, oye, ¿sabes qué? Corrige estas cosas. Y es una de las cosas que más difíciles se me da, hermano, porque la gente se ofende. Hermano, llegue temprano. ¿No? Si nada más llegué 40 minutos tarde, pastor. No, oye, pues no manches, o sea, te perdiste media prédica, medio curso, ¿no? En la mañana estamos dando un curso a las 9 de la mañana, la gente llega a las 9 y media, ¿no? Bro, te perdiste medio curso y estamos hablando de liderazgo, estamos hablando de gente que está ministrando, hermano. No podemos caminar bajo autoridad si nosotros no somos obedientes, no nos sometemos, le llamamos la atención a alguien y la persona se ofende, se molesta. Obedece a tus líderes, hermano. Cuando estás pasando por momentos de dificultad, lo más necio que podemos hacer es caminar en rebeldía. Si tienes problemas en tu matrimonio y necesitas consejería, ahí tenemos líderes de damas. Ahí está la hermana Toñita, ahí está mi esposa. Busca consejo. No vayas con tu prima la chona. Espero que aquí nadie se llame chona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es salirte de la autoridad de Dios. Joven, tienes problemas con tu familia, etcétera. Tenemos aquí personas, hay líderes de jóvenes. Sométete a esa autoridad, busca consejo. No te salgas de la autoridad de Dios. Pastor, es que mi matrimonio, es que tenemos aquí autoridades. Venga, busque consejo. No camine en rebeldía. Y sobre todo, hermano, ahí dele un codacito santo a la persona que está a su lado. Codazo santo, santo. Ándele, dele, dele, dele. ¿Ya, ya? Eso, Saraí sí le pegó. Vientos. ¿No? No, no. Si no me pega, ¿va? Ah, ok. Sobre todo, escuche bien, obedezca.
obedezca. Caminar bajo la autoridad de Dios es ¿qué? Bien, dos que tres agarraron. Caminar bajo la autoridad de Dios es obedecer. Usted obedezca, hermano. No podemos decir que Jesús es el centro de nuestra vida cuando andamos en rebeldía. ¿Verdad? ¿Para cuánto es el centro de su vida es Jesús? ¿A qué iglesia vas? No, yo no voy a iglesias porque yo busco a Dios a mi manera. Rebeldote, ¿no? Una vez publiqué en Facebook, ¿no? De la gente que no somete. Uy, me salieron ahí los rebeldes, ¿no? Parece que les eché sal, ¿no? Si los pastores no sé qué, no, pues ¿y ustedes a quién le rinden cuentas? No, usted obedezca y cállese, no, yo por eso no obedezco. Uy, así le hablas a la gente, pues sí, así hay que hablarle a la gente rebelde, ¿no? Hasta les puse ahí, ¿no? Ahí les recomiendo un grupo musical para que escuchen todos los que están enojados, ¿no? Y les puse una imagen de rebelde, ¿no? Y soy rebelde, ¿no? Ese es tu himno, brother. Ese es tu himno, brother. Ah, cómo me cala obedecer, ¿no? Hermano, echando la mano para trapear. Ay, ¿por qué? ¿Y los demás qué? ¿Y los demás? ¿Le estamos diciendo a usted? ¿No? Chicas, van a lavar los baños. Ay, pero las demás, pastor, te estamos diciendo. Tú obedece, brother. Llega temprano, haz lo que debes. Evítate molestias. Porque, ¿sabes qué? Hermano, yo veo eso. O sea, no nos gusta obedecer y cuando nos llama la atención, nos enojamos. ¿No? Primera Samuel 15:22. Primera parte del libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas, tus sacrificios o que obedezcas a su voz? Le está hablando a Saúl, porque ¿sabes qué es lo que hizo Saúl? Saúl, a pesar de que era rey, se quiso saltar la autoridad de Samuel. Y dijo, pues si Samuel ofrece sacrificios, pues yo también, yo soy el rey, a mí el Señor me escogió, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y entonces Samuel dice y le dice, ¿por qué actuaste de una forma tan loca? ¿Quién te dijo, brother? Y entonces Samuel le pregunta, ¿a Dios le interesa más? Porque Saúl decía, no, pues es que estoy ofreciendo. No creo que Dios se ofenda porque yo estoy ofreciendo mi adoración. Estoy adorando, estoy sacrificándole a Dios. Y Samuel le dice, oye, ¿qué crees que le agrada más a Dios? ¿Tus sacrificios o que obedezcas, brother? Y Samuel le dice, ¿qué? Fíjese. Porque a veces actuamos así, ¿eh? Pero es que si lo que estoy haciendo está bien, pastor, ¿por qué tiene que enojarse el pastor? Porque caminamos bajo autoridad. ¿Qué tiene de malo que yo visite gente? ¿Qué tiene de malo que yo ande haciendo esto? Porque caminamos bajo autoridad y yo tengo que rendir cuentas, ¿no? Ay, ¿por qué siempre le tenemos que dar cuentas al pastor y darle el dinero al pastor y a que todo quiere el pastor? Porque caminamos bajo autoridad, mano. Y todo aquel o toda aquella persona que no camina bajo autoridad, ¿qué? Pues, ¿qué sucede? Se sale de la autoridad de Dios. Y ahí sí, agárrate, mano. Porque haz de cuenta que tú estás acá caminando bien padre, ¿no? Bien chicles acá en la calle. Y todo el mundo se espanta, ¿no? Y dices, no, ¿cómo me tienen miedo? Pero no ven que atrás de ti está el Señor, ¿no? Y tú piensas que es a ti. Pero si un momento tú te sales de la autoridad de Dios y el diablo te ve solito, ¿qué crees que va a hacer? ¿Eh? ¿Te acuerdas de esa película del Rey León? Que de repente le hace ¡wow! ¿No? Y las hienas así, ay, ay. Y el leoncito se la cree, ¿no? Pero no estaban viendo al leoncito. ¿A quién estaban viendo? Al papá. Entonces llega el papá del Rey León y ¡wow! Y las otras tiemblan, ¿no? Escucha el nombre de Mufasa. ¿No? ¿No? El diablo le tiene miedo a Dios, no te tiene miedo a ti. ¿De verdad? Porque hay gente, vamos a darle, el diablo nos tiene miedo, ¿no? El diablo no te tiene miedo a ti, el diablo le tiene miedo al Dios que te respalda. Escucha, la obediencia es mayor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer grasa de carneros. Por supuesto que a Dios le agrada cuando ofrendamos, cuando diezmamos, cuando levantamos la mano, pero ¿sabes qué es lo que le encanta a Dios?
Que si alguien te dice, hermano, échenos la mano para trapear, usted diga, ah, sí, hermano, con todo gusto. Estos brothers son los que necesitamos, ¿no? ¿Verdad, chicos? La obediencia es estar bajo autoridad. No puedes reprender al diablo y ser rebelde, hermano. Hay personas que en oración toman autoridad, ¿no? Tomamos toda autoridad y agarramos la espada del Señor Jesucristo y nos vestimos de la sangre del Señor, ¿verdad? Pero en su vida diaria andan en rebeldía. No se someten a sus pastores, no se someten a su marido, no se sujetan a su esposo o a su esposa. Agarra el casco, sí. Al que le pegó, pues que le pegue, ¿no? A mí me pagan por decir la verdad, no por andarle sobando el lomo a nadie, ¿no? Hermana, si usted camina fuera de la autoridad de su esposo, le va a ir mal. ¿Verdad, chicas? Sonrían, ya se les quitó la sonrisa, ¿eh? Si usted anda haciendo cosas a escondidas de su esposo, le va a ir como en feria. ¿Por qué cayó Eva en el Edén? Por andar haciendo cosas lejos de Adán. Adán le había dicho, no hagas esto. Ah, ¿cómo que no? Pues él no me manda, ¿no? Chafeó la humanidad por culpa de Eva, ¿eh? No ande haciendo cosas a espaldas de su esposo, hermano. Caminamos bajo autoridad. Y también esposos, no haga cosas sin consultar a su esposa. Caminamos bajo autoridad. Yo también tengo que rendirle cuentas a mi esposa y compartir con ella, porque a veces somos bien rebeldes. Ah, ¿yo por qué le voy a andar diciendo? Ah, pues él sus cosas y yo las mías. Rebelde, rebelión. Ahora imagínate, si no te sometes a tu esposa, pues menos a la gente de la iglesia. Ahora entiendo, ¿no? Que menos al pastor. La hermana no se somete al marido, pues menos que se va a andar sometiendo al pastor. Pues no. Empiece por su casa, hermano, ¿no? Hermana, perdón. Con razón, el diablo se ríe en nuestras caras, hermano. Con razón, ¿no? Ahí andamos, yo ya reprendí al diablo, yo ya lo até y lo amordacé. Sí, brother, no se trata de atar y amordacer, se trata de caminar bajo autoridad. La autoridad de la palabra de Dios y la autoridad que Dios ha puesto sobre ti. Hechos 19, del 15 al 16. Pues no te sometes a la autoridad, brother. Sencillo, ¿no? Fácil. Chiras pelas, decía, ¿no? En las canicas, ya chafiaste, ¿no? Jóvenes, ay, yo no sé por qué me va así, por qué lo que quiero lograr no lo logro, todo lo que quiero hacer se me va para abajo, porque somos rebeldes. Fíjate lo que sucede en Hechos 19, 15 y 16. Resulta, no voy a leer todo el texto, pero resulta que Pablo reprende demonios y de repente, ¿qué crees que hacen los demonios? Salen huyendo. Porque Pablo camina bajo autoridad, la autoridad de Dios, la autoridad de la iglesia. Pablo no andaba por todos lados sembrando iglesias porque él quería. Pablo, dice la palabra de Dios, que la iglesia de Jerusalén y le impuso sus manos y lo mandó. Y de repente Pablo tenía que regresar a la iglesia para rendir cuentas de lo que estaba sucediendo en todos lados donde él iba. Él caminaba bajo autoridad de la iglesia, de sus líderes, porque sí tenía líderes Pablo, Santiago y Pedro, los apóstoles que eran sus líderes y que también él de repente pues ahí tuvo que confrontar, ¿verdad? Entonces camina bajo autoridad, bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad de Cristo. ¿Y qué crees que hacía el diablo cuando Pablo reprendía? Patitas, ¿para qué las quiero? Pero de repente se le hizo fácil a unos chavos, ¿no? No juegues, eso que hace Pablo está bien chido, y si lo hacemos nosotros, ¿no? Y utilizaron la palabra en el nombre de Jesús, pero la utilizaron como un amuleto. O sea, ellos no estaban bajo la autoridad de Cristo, sino simplemente aprendieron una palabra, ¿no? ¿Cuántas veces, aquí hermano, tranquilo, ¿eh? ¿Cuántas veces pronunciamos palabras nada más porque nos las enseñaron, ¿no? Que yo no digo que está mal atar y desatar y reclamar y declarar y todo eso, pero a veces lo decimos sin pensarlo, porque no se trata de un conjuro mágico o de lo que me enseñaron en un congreso
o de lo que me enseñaron en, en un evento. Tiene que ver con quién soy yo. Y resulta que estos jóvenes le dicen: en el nombre de Jesús de quien predica Pablo, sal, ¿no? Y dice la palabra de Dios, en una ocasión lo intentaron estos chavos, ¿verdad? Y el espíritu maligno, fíjese, qué tremendo, hermano. Yo no me... conozco a Jesús. O sea, yo he visto a Jesús. Yo lo vi cuando se levantó en la cruz y tuvimos que salir huyendo. Conozco a Jesús y conozco a Pablo. Ah, cómo nos da guerra ese mugroso. Pero ¿quiénes son ustedes? ¿Te la imaginas? ¿No? ¿Quién eres tú? Eso es caminar sin autoridad. ¿Quién eres tú? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos, los atacó con tan violencia de que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. ¿Estás pasando por un momento difícil, hermano? Camina bajo autoridad. Pide ayuda. Pastor, mire, tengo problemas en mi matrimonio, quisiera platicar con usted. Mañana vamos a iniciar las reuniones de matrimonios a las 7 de la noche en línea y los sábados vamos a dar consejería a las 5 de la tarde. Así que vaya apartando su lugar porque ya varios me dijeron, este sábado es mío, pues adelante, va. Pida consejo. No cuando ya se esté hundiendo el barco. No cuando ya no haya esperanzas. No cuando su hijo ya esté en las drogas. Venga a buscar a Dios. Sométase a la palabra de Dios. Autoridad. 5. Bondad. El rostro de sol significa bondad. Su rostro dice la palabra de Dios que brilla como ¿qué? Como el sol. Dios es bueno y hace que el sol salga sobre buenos y malos. Mateo 5:45. Dios hace que el sol salga sobre justos e injustos, que llueva sobre justos e injustos. Cuando atravieses tiempos de dolor, cuando atravieses tiempos de dificultad, hermano, no te olvides de que Dios es bueno. Uno de los objetivos que tiene el diablo, hermano, es hacernos pensar que Dios es malo. Dios es malo porque se llevó a mi hijo. Dios es malo porque se llevó a mi esposa. Dios es malo porque en la iglesia me lastimaron mucho. Dios es malo porque me enfermé. Uno de los objetivos del diablo, hermano, es hacernos pensar que Dios es malo. Pero nunca olvides que Dios es bueno. Me gusta esta frase: Dios es bueno. Bueno es Dios, perdón, Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo, bueno es Dios. ¿Sí has escuchado esa frase? Hay una película que se llama Dios no está muerto, ¿no? Y me encanta porque el de grito siempre se lo dice al otro cuando el otro ya está bien estresado, ¿va? Están ahí en una... están en atorados en el tráfico, el otro ya está bien estresado y le dice: acuérdate que Dios es bueno. Y el otro: todo el tiempo. Todo el tiempo, bueno es Dios. Y de repente, creo que en la tercera es cuando el pastor negrito se muere, ¿no? Y ya no hay quien le diga. Y él tiene que acordarse: Dios es bueno. Todo el tiempo, bueno es Dios. Yo no sé por qué mis hijos están pasando esta situación. Yo no sé por qué mis nietos. Yo no sé por qué mi familia. Pero yo creo que Dios es bueno a pesar de todo. Y si me diagnostican una enfermedad y si me quedo sin trabajo, Dios sigue siendo bueno. Aunque tú no lo veas, si Jesús es el centro, hermano, tú siempre vas a recordar que Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Número 6, protección. Ya te hablé un poquito de esto hace rato. Las estrellas en la mano derecha de Jesús es símbolo de protección. Dios nos protege. Es decir, Jesús está en medio de los candeleros, pero también la iglesia está ¿en qué?
en sus manos. Estamos en sus manos. ¿Te acuerdas de la frase del Señor Jesús? En tus manos encomiendo mi espíritu. Estaba muriendo en la cruz. Y sin embargo, Jesús sabía que Dios protege su vida, que nuestras vidas están seguras en sus manos. Dios nos protege en tiempos de dolor, hermano. Cuando Jesús es el centro de nuestras vidas, podemos estar confiados. Él nos cuida. El diablo no puede hacer más de lo que Dios le deja hacer. ¿Tú sabías? ¿Te acuerdas de esa historia de Job? Donde el diablo viene como acusador y míralo, ¿no? Va, te doy chance de que lo toques. Pero no toques su vida, le dice. Y el diablo va. ¿Ves? Mi siervo Job se mantiene en integridad. Ah, sí, pero porque todavía tiene su salud. Quítale su salud y vas a ver cómo reniega. Va, pégale en su salud. ¿Pero qué dice Dios? No toques su vida. Y ahí va el diablo. El diablo no va a hacer más de lo que Dios le permite hacer. Y es algo que de verdad yo digo, ah, Señor. Hay otra historia en la palabra de Dios donde Jesús le dice a los discípulos, ¿no? El diablo ha pedido tu vida para zarandearla, pero yo he pedido a Dios que tu fe no falte, ¿no? Y yo siempre digo, ¿por qué no pediste o reprendiste al diablo, no? ¿Por qué pides que su fe no falte? Porque a veces la voluntad de Dios es que suframos. Sí. Yo amo a mi hija. Ella está segura en mis manos. Yo la cuido mientras esté conmigo, ¿no? Pero no puedo evitar que pase por ciertos momentos de dolor. ¿Me ayudas, mire? Piano. No puedo evitar que pase por ciertos momentos de dolor. Y yo lo entendí. Quizás los jóvenes no lo van a entender hasta que sean papás, ¿no? Ya me siento viejito, ¿no? Porque ya les digo, lo entenderán cuando sean padres, ¿no? Pero uno de los momentos más conmovedores que yo he tenido en mi vida es cuando tengo que llevar a mi hija a vacunar, ¿no? Y que chilla y tú sabes que le va a doler. Y tú como padre dices, no, yo no quisiera, pero debes. Porque si no la vacunas, ¿qué sucede? Algo peor le puede pasar. Entonces es mejor un momento, un piquetito, que una vida de enfermedad o una vida de sufrimiento, ¿no? Entonces hubo un momento hace como un año cuando a mi hija le pusieron sus vacunas de año y medio. Cuando son bebés, pues no hay bronca porque están chiquitos y ya, ¿no? Pero cuando los niños crecen y de repente ella, ve la aguja, no sabe lo que le va a pasar, pero se la mete, ¿no? Y se la mete y empieza. ¡Ah! Y me volteé a ver así como diciendo, ¿no vas a hacer nada? Y yo no puedo hacer nada. Lo mejor que puedo hacer es abrazarte. Y la abrazo. ¿Y sabes qué es lo que pasó? Que hasta las enfermeras se pusieron a chillar, ¿no? Dicen, ay, es que nunca nos acostumbras. Y yo, ay, no te preocupes, mi vida. Ya pasó. Aquí está tu paleta, ¿no? Y le dieron una paleta, ¿no? ¿No? Entonces, el hecho de que Dios nos cuide, el hecho de que Dios nos proteja, no significa que nosotros no vamos a pasar por momentos de dolor. Porque a veces esos momentos de dolor nos sirven para sacar algo que nos está haciendo daño. Dijimos la semana pasada, ¿te acuerdas de la espina? ¿Te acuerdas de lo que te dije de la pus? Dios tiene que apretar y causar dolor y limpiarnos profundamente, porque si no eso se puede convertir en un problema más grande. Entonces a veces hay cosas y tú dices, Señor, ¿por qué estoy sufriendo? Mi hijo, tienes que pasar por lo que tienes que pasar. Lo que yo sí te puedo decir es que yo estoy contigo, yo te protejo, no te va a pasar nada malo. Lo peor que te puede pasar es que te mueras, y si te mueres, pues regresas a casa. Entonces Dios nos cuida. Nuestra vida está segura en sus manos. No significa que no vamos a sufrir. Porque hay gente que dice, ay, si Dios me cuida. Entonces, si Dios me cuida, ¿por qué pasa esto? Dios nos cuida. Dios es bueno. Yo puedo confiar en Él. ¿Alguien sabe qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. El hecho de que suframos no significa que Dios nos ha soltado. Porque hay gente que piensa eso, ¿no? Es que Dios ya me soltó, ya se olvidó de mí. No, ese es el momento donde Dios está más cerca de ti. El problema es que el dolor a veces no nos hace darnos cuenta. Relación, número 7, relación.
Finalmente, cuando Juan dice que cae como muerto, Jesús lo toca. ¿Sí viste? Entonces caí como muerto, pero el Señor ¿qué? Me tocó. Eso significa relación. Dios siempre toma la iniciativa. Él está con nosotros. Podemos entenderlo como un símbolo de relación. Jesús toma la iniciativa, Él nos toca. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, pero tener al Señor como el centro de nuestras vidas es tener una relación con Él, hermano. Tenemos el privilegio que muchos héroes de la fe anhelaron en el pasado. Moisés, cuando subió al monte Sinaí, le dijo: Señor, yo quiero verte. Y el Señor le dice: no, no me puedes ver, porque si me ves te vas a morir. Te voy a dar chance de que veas mi espalda, le dice, ¿no? Y Moisés vio la espalda de Dios y le quedó su cara brillando como 40 días, dice la Biblia, ¿no? Se estremeció la montaña. Antes de Jesús, nadie podía verlo. Pero Jesús vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos verlo. El Señor no te va a decir: si tú me ves, te mueres. Él va a decir: ahora me puedes ver. El asunto es que tú no me buscas. El asunto es que tú no te acercas a mí. Dice la palabra de Dios, más adelante lo vamos a ver: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Tú sabías que esa palabra Dios se la dice a la iglesia? No se la usamos para los inconversos, ¿verdad? Dios está tocando la puerta, pero en Apocalipsis Dios le está diciendo a la iglesia: yo estoy a la puerta y llamo. Y el que abre, entraré con él y cenaré con él, y él conmigo. Él nos ofrece una relación, pero no nos va a obligar, hermano. Estamos leyendo Apocalipsis. ¿Sabes cuál es la diferencia entre Dios, entre Jesús y la bestia? Que la bestia exige, obliga. Lo vamos a ver. Exige adoración para su estatua. Pero Jesús, ¿qué? El Rey del Universo, el Todopoderoso, toca nuestra vida y te dice: ¿sabes qué? Yo quiero darte sabiduría. Yo quiero darte discernimiento. Yo quiero darte autoridad. Yo quiero darte protección. Yo quiero que tú te sientas amado. Quiero abrazarte. Quiero tener una relación contigo. Pero Dios no va a hacer algo que nosotros no lo dejemos hacer. Ahora nosotros podemos verlo y tenerlo en nuestro corazón, sobre todo. Solo debes de estar dispuesto. Él está tocando, Él está llamando. En tiempos de dolor, hermano, podemos ver a Dios cara a cara. Cara a cara. ¿Tú sabías que la mayor intimidad que vas a tener con Dios es en tus momentos de sufrimiento? No te pierdas de esa oportunidad de llorar en su presencia. Yo no sé si has llorado en su presencia. Yo no sé si has gritado, porque también se vale. ¡Ah, Señor! Se vale gritar en su presencia. Yo no sé si tú lo has experimentado, pero eso es relación. Te puedo decir una cosa: que los momentos de mayor intimidad de mi vida los he tenido los momentos más difíciles de mi vida. En esos momentos de ansiedad, en esos momentos donde yo sentía que me iba a dar un infarto, en esos momentos donde yo sentía que nadie me escuchaba, en esos momentos donde me levantaba en la madrugada a la 1 de la mañana con taquicardia, sudando, y yo no podía despertar a mi esposa porque ella estaba durmiendo, ¿verdad? En esos momentos yo puedo acercarme a Dios. Y tuve los momentos más lindos de mi vida en los momentos de dolor. No estoy diciendo que busco los momentos de dolor, porque no soy masoquista, ¿no? Lo que estoy diciendo es que si estás sufriendo, puedes sentir a Dios cerca de ti. Si tú quieres también, ¿no? Porque tampoco nadie te va a obligar. Y te voy a pedir que te pongas de pie y busques en tu Biblia Job 42:5. Job perdió su dinero. Job perdió a su familia. Job perdió su salud.
Y en medio de todas estas pérdidas, Job tuvo un encuentro con Dios. Y Dios habló con Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse cimientos a los cerros, ¿no? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse límites a los mares? ¿Dónde estabas tú? Y entonces Job entró en una comunión con Dios de una manera tremenda, ¿no? Y tú puedes hacerlo, de verdad. Si estás sufriendo y no sabes por qué, ay, es que mi familia, a lo mejor estás pasando algo en la economía, a lo mejor estás pasando algo en tu salud, como Job, puedes tener ese momento de intimidad con Dios y el Señor te va a decir: yo sé lo que hago, mi sabiduría sobrepasa la tuya. Era lo que Dios le estaba diciendo a Job: mi sabiduría es más grande que la tuya. Tú no puedes entender por qué sufres, pero puedes confiar en mí. Y al final, en el capítulo 42, en el versículo 5, Job dice una de las máximas más importantes de la Biblia. El cuestionamiento de todo el libro de Job es: ¿por qué sufre el justo? Y déjame decirte que ni los amigos te van a dar respuestas, porque los amigos de Job estaban bien mensos, ¿no? Y solamente Job encontró paz en Dios, se encontró con Dios. Job dice: de oídas te había oído, pero mis ojos ahora te ven. Nueva Traducción Viviente dice: hasta ahora solamente había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Eso es lo que Dios quiere para su iglesia, que nadie te cuente. Has escuchado historias muy chidas aquí enfrente, ¿verdad? Cuando yo te digo: el Señor proveyó para este techo y el Señor proveyó para aquello, y yo le pedí, Dios sanó, y tú dices: wow, qué increíble. Dios quiere hacer lo mismo contigo, pero tienes que hacer una cosa. ¿Estás dispuesto a hacerla? Lo que tienes que hacer es dejar que Jesús sea el centro de tu vida. Deja de confiar en tu trabajo, deja de confiar en tus negocios, deja de confiar en tus amigos, deja de confiar y deja que Jesús sea el centro de tu vida. Si alguien necesita hoy sabiduría, ¿verdad? Si alguien necesita discernimiento, si alguien necesita autoridad en el nombre de Jesús, te va a decir: mendigo, diablo apestoso. Si alguien necesita protección, si alguien necesita relación, si alguien necesita algo de lo que hoy hablamos, deja que Jesús sea el centro de tu corazón. Y no solamente le estoy hablando a las visitas o a los nuevos creyentes, le estoy hablando a toda la iglesia. Deja que Jesús sea el centro de tu vida. Así que cierra tus ojos y comienza a orar. Dile: Señor, quiero que tú seas el centro de mi vida, Señor. Quiero que mi vida gire en torno a ti, Señor. Que cuando haya un momento de sufrimiento yo pueda adorar, Señor, que yo pueda ser obediente, que yo pueda ser sabio, Señor, que yo necesito discernimiento. Empieza a orar. Yo no sé lo que necesitas, pero Dios te lo va a dar en este momento. La palabra de Dios.